Y me da mucho gusto saludar en este espacio libre como el viento a Violeta Vázquez Rojas. Violeta, buenas tardes, ¿cómo te va? Hola Vicente, buenas tardes. ¿Me escuchas bien? Ahí te escucho bien, Violeta. ¿Me escuchas tú a mí bien? Sí, un poquito cortado, pero creo que podemos conversar. Me da mucho gusto saludarte y gracias por invitarme a tu programa. Pues leía el tuit de tu autoría, leía el tuit de Fabricio Mejía. ¿Por qué no hablamos de la realidad, de la nueva realidad de los medios de comunicación vistos desde la mañanera? Aunque les duela a muchos, hablemos de medios tradicionales, yo les llamo tradicionalmente chayoteriles, y los medios alternativos, digitales, que le metemos pues más amor al arte que otras cosas, sobre todo porque en espacios como en Sin Censura no queremos ni publicidad oficial, aunque sea Andrés Manuel López Obrador el presidente, y obviamente ni chayote. Desde tu trinchera, ayúdame con tu reflexión para iniciar sobre esto que te planteo. Bueno, mira, yo creo que una de las cosas que circulan y con la que no estoy de acuerdo es el término púlpito presidencial, ¿no? Cuando hablan de la mañanera, por lo general los adversarios o los opositores al gobierno de López Obrador hablan del púlpito presidencial. Y esa expresión me causa mucha curiosidad porque creo que el lugar desde donde habla López Obrador se parece lo menos imaginable a un púlpito, ¿no? Cuando tú vas a la iglesia y el padre habla desde el púlpito, no denuncias cosas que están pasando en tu comunidad, no le haces preguntas al predicador. Entonces, es una imagen que se está tratando de instalar en el colectivo y me parece que es completamente errada, ¿no? Que no tiene ningún fundamento, que las mañaneras son otra cosa, son un ejercicio mucho más interesante de comunicación. También le llaman un ejercicio de propaganda. Tampoco estoy de acuerdo. Yo creo que no se cumplen las condiciones para llamarlo propaganda. Y lo que sí me parece muy interesante es, como decía ahí, ¿no? La emergencia de esas figuras de periodistas que empiezan a ser un poco como organizadores comunitarios, como voceros de comunidades, voceros de personas, como en el caso de Meme Yamel, que fue a llevar un mensaje de una persona que está presa. Y me parece que este es un fenómeno que deberíamos tratar de entender en lugar de descalificar, ¿no? Pues ya después cada quien pondrá su juicio de valor, pero por lo pronto hay que entender esa realidad de comunicación como es. Por cierto, quiero agradecerle a Carmen Aristegui, que es una de las pocas periodistas comunicadoras que nos da el crédito como amerita, porque hay medios que retoman muchas veces lo que hemos preguntado, lo que hemos planteado en la mañanera, desde tu servidor, mi compañero Toño Ruiz, el burro por delante, mi compañero Toño Ruiz, nuestros corresponsales, tu servidor. Y Carmen siempre ha sido muy generosa en ese sentido para darnos el crédito, y así ocurrió con la mesa de análisis, si recuerdo bien, del lunes, con Fabricio Mejía, precisamente, Ana Lilia Pérez, en donde estaban evaluando, estaban analizando el tema de Israel Vallarta. Y Violeta, a ver, yo creo que desde los medios de comunicación, muchos comunicadores, muchos periodistas están dejándonos ver un odio, un veneno contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, y por eso el intento de descalificar, de caricaturizar, de ridiculizar este ejercicio de libertad de expresión llamado la mañanera. ¿Tú también lo entiendes así? Y te lo pregunto porque, por ejemplo, Broso, cuando estaba en Radio Abierta, y Raimundo Riva Palacio, solo dos ejemplos, señalaban que esto se trataba de un teatro. Raimundo Riva Palacio hablaba de cientos de miles de pesos que se le pagaba a los salameros, a los que le hacían el caldo gordo al presidente para plantear temas. Y en el caso de Broso, hasta decía que tenía fuentes que señalaban que se trataba del circo de Jesús Ramírez Cuevas, SADCB. Nunca han presentado pruebas, nunca han podido acreditar que esto no es un ejercicio genuino, honesto. Violeta. Yo creo que hay que
diferenciar lo que es actuado de lo que es chocante, ¿no? Entonces puede ser que a mucha gente no le parezca o que no necesariamente esté de acuerdo con el estilo de algunos de los reporteros de las mañaneras, porque yo creo que hay de todo, o sea, lo que hay es una diversidad apabullante a la que no estábamos acostumbrados. Entonces puede ser, digo, yo también tengo mis preferencias, a mí hay periodistas que me caen muy bien y que me gusta mucho escucharlos y otros a los que probablemente no les hago tanto caso porque quizá como que ya sé lo que van a decir, ya son más predecibles. Eso es cuestión de gustos, ¿no? Pero yo creo que no podemos decir, por ejemplo, que hay figuras como, voy a mencionar algunos nombres, ¿no? O sea, a mí me parece que la figura de Daniela Pastrana, por ejemplo, tanto en las mañaneras como en las conferencias de la tarde, o Ernesto Ledezma, que ha hecho un trabajo pues muy, muy valiente denunciando la violencia en el pueblo de Aldama, son periodistas a los que hay que escuchar. O sea, y no puedes decir, digamos, no puedes generalizar y decir que todos son unos zalameros, que todo es un montaje. Al contrario, hay algunos de ellos han confrontado al presidente de manera muy respetuosa, pero en temas muy delicados. Y a mí me parece que eso es un ejercicio que no están queriendo ver, ¿no? Que se puede confrontar y que se puede criticar de frente al presidente sin necesidad de tener un programa de televisión desde donde lo insultes y uses palabras que causen nada más controversia, ¿no? Sino con críticas serias y con planteamientos fuertes hacia el presidente. O sea, a mí me parece que eso no se puede tampoco pasar inadvertido, ¿no? Oye, Violeta, ¿y qué me dices que estos que son los más duros críticos de las mañaneras son los que no aparecen en la mañanera? Que no han tenido, bueno, salvo Denise Dresser, que tuvo pues esa valentía, aunque le fue muy mal en la mañanera en la que se apareció. Muchos que critican no tienen esa pues capacidad, esas ganas, esa valentía para pararse ahí y confrontar al presidente al que buscan despedazar desde sus columnas, desde sus espacios. Puedo mencionarte Ciro Gómez Leyva, Joaquín Es muy López curioso ese Dóriga, fenómeno. Carlos Loret de Mola, perdón. ¿Te oigo? Dime, Violeta, dime, Violeta. No, perdón, es que se y entonces no oí la última parte que dijiste antes de Loret de Mola. Ah, perdóname, y le voy a pedir a nuestros compañeros que me pongan más atención, por favor, a las conexiones para que no tengamos estos problemas. Te decía que, ¿cómo son las cosas? Que muchos de esos que despepitan contra el presidente son los que no tienen la valentía de pararse temprano, irse a la mañanera y confrontar a ese que buscan despedazar desde sus columnas y desde sus espacios, como Loret de Mola, como Joaquín López Dóriga, como Ciro Gómez Leyva, solo por mencionar algunos. Así es un fenómeno muy curioso, porque yo al principio yo creo que todos pensábamos que les daba flojera levantarse temprano, pero después creo que es una flojera todavía más profunda, y que es, ellos no quieren escuchar lo que el presidente tiene que decir, porque como que ya tienen una idea preconcebida de qué es el nuevo régimen, qué es la Cuarta Transformación, y realmente no les interesa confrontarla con hechos o con los dichos del propio presidente. Se dedican a extraer algunos pequeños fragmentos y luego repetirlos, sobre todo cuando hay algún tema controversial, ¿no? Especialmente cuando se habla, por ejemplo, de feminicidios o temas en los que inevitablemente se despierta controversia, solamente sacan pequeños fragmentos que a ellos les conviene para reproducir una imagen que ya tienen previamente concebida del presidente y que les gusta difundir. Y me sorprende mucho que los grandes medios hayan dejado pasar esta oportunidad porque finalmente es gracias a su ausencia que pudieron emerger todas estas figuras de periodistas independientes, algunos más profesionales que otros, pero de cualquier manera todos ellos pues que cumplen su labor periodística de manera muy honesta y muy pues lejos del financiamiento público, ¿no? Entonces, es un fenómeno interesante porque al mismo tiempo yo creo que lo que los medios quisieron hacer, los grandes medios, fue hacer vacío de la mañanera y de lo que allí se informara, pero al mismo tiempo, si tú ves los noticieros o los periódicos, finalmente se habla de eso, o sea, la mañanera sigue siendo el epicentro de la agenda nacional. No se puede evitar eso.
¿no? A pesar de que no está siendo transmitida por Televisa y etcétera, pero al final tienen que adaptarse a ello y tienen que hablar de los temas que ahí se discuten, ¿no? Entonces es una, digamos, es una paradoja, pero es muy interesante ese fenómeno de comunicación, ¿no? No se requiere los grandes medios para poder transmitir un mensaje y que se multiplique. Y no necesitas decir soy corresponsal de Televisa o de TV Azteca para que te den la palabra, Violeta. Nosotros, los medios alternativos, independientes, le duela a quien le duela y le pese a quien le pese, hemos ganado pues una silla en la mesa del debate público desde la mañanera, que les ha dolido mucho a esos grandes medios aceptar. ¿Cómo entiendes esta realidad de los medios digitales alternativos? Que sí, pues podemos tener nuestros excesos, podemos tener nuestros retos, pero la gente sí percibe que somos más honestos, o por lo menos no tendríamos los intereses escondidos que esos grandes medios que manejan presupuestos de miles de millones de pesos. Yo creo que es parte de una crisis generalizada de confianza, ¿no? En la que la gente perdió desde hace varios años la confianza en por lo menos en dos grandes instituciones de la democracia, que son los partidos políticos y los medios de comunicación, ¿no? Entonces, en cuanto, digamos, eso fue lo que también posibilitó que nos volcáramos en masa a votar por un instrumento político que permitió la llegada del Obrador al gobierno, ¿no? Pero el obradorismo no es un partido político, eso es algo también, ¿no?, que hay que tener muy, muy presente. El obradorismo no es Morena, Morena es lo que le permitió al obradorismo llegar al poder. A los partidos políticos les tuvimos muchísima desconfianza y también a los medios de comunicación. Entonces, el hecho de que salieran estas alternativas de comunicación en las redes sociales e incluso en las redes un poco más privadas como WhatsApp, etcétera, pues permitió llenar el hueco que había dejado la desconfianza en los medios tradicionales. Entonces, eso no quiere decir, digamos, yo no estoy calificando eso de un fenómeno necesariamente bueno, necesariamente malo, pero sí yo creo que debemos ser muy cautelosos en que estos nuevos medios que están emergiendo tienen una gran responsabilidad porque vienen con la carga de ser confiables, ¿no?, respecto a la, digamos, como respuesta a la desconfianza que generan los medios de las grandes corporaciones. Entonces, tienen una gran responsabilidad y está creo que en su mayoría la están usando muy bien, ¿no? Me dio mucho gusto, por ejemplo, ver en la mañanera el otro día la glucosa atómica también, que es una cara muy fresca, es una mujer muy joven, ¿no?, que lleva ahí las preocupaciones de los estudiantes. O sea, porque ¿quién más va a hablar por las preocupaciones de los estudiantes del poli, por ejemplo, ¿no?, o de los estudiantes de medicina? Entonces, yo creo que es una gran oportunidad para que hablen las minorías, para que se entiendan, se vea por lo menos un panorama general de los problemas de las minorías y que se entienda la diversidad que conforma a lo que en este país llamamos el pueblo, ¿no? ¿Y este fenómeno lo ves como permanente o lo ves de alguna manera pasajero mientras dura la presidencia de Andrés Manuel López Obrador? Mira, yo creo que, es el estilo de López Obrador, lo fue cuando fue jefe de gobierno también aquí, tenía su conferencia de prensa, pero creo que era un poco más formal la conferencia de prensa de cuando era jefe de gobierno. Yo creo que mientras no se desvirtúe este ejercicio, mientras los periodistas que asistan, ya sea a gestionar o a denunciar, lo sigan haciendo de manera muy honesta, ¿no?, sin necesariamente tratar de traficar con él, porque se puede prestar también a eso, ¿no? O sea, es una figura, la del periodista gestor que decíamos ahí, es una figura que se puede prestar también para malos manejos. Y mientras los periodistas entiendan su responsabilidad de ser dialogantes con el poder político, yo creo que puede ser un ejercicio que se va a seguir llevando durante todo el sexenio, pero hay que cuidarlo mucho, ¿no? Hay que cuidar y ser muy responsables con él. Un par de planteamientos más, Violeta. Cuando el presidente refuta, replica a medios de comunicación, algunos saltan, algunos dicen, polariza, ataca. Y yo me pregunto, ¿no tendría el presidente derecho a defenderse o contar su verdad
ante lo que publiquen y en muchas ocasiones noticias falsas estos medios de comunicación, a dos les ha llamado pasquines inmundos. Podrían algunos decir que es un exceso, pero esos periódicos, el Reforma y el Universal, son los que más han pues presentado noticias falsas o noticias sesgadas sobre el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien asegura que se trata de un mero berrinche porque no están recibiendo lo que recibían en sexenios anteriores. ¿Cómo entiendes tú este fenómeno, esta relación poder, medios de comunicación, que era una relación incestuosa, si me permites la expresión, en otros años y que llevó al nivel de corrupción y prostitución que hoy seguimos señalando muchos desde esos medios de comunicación disque imparciales? Es una relación, la de los medios y el poder, pues es una relación que no ha acabado, ¿no? O sea, lo que pasa es que ya no tienen relación con el poder político, pero siguen teniendo relación con el poder económico, que es, si acaso, bastante más perverso. Entonces, me parece que lo que sí está pasando es que esa relación está completamente al desnudo. O sea, ya no hay no hay cómo disimularla, ¿no? Entonces, es normal, me parece perfectamente predecible que a esto se le llame polarización, al hecho de que el presidente señale quienes desde los medios están actuando políticamente en su contra. A mí no me parece, digamos, no quiero emitir un juicio de valor, que si me parece que está bien o que está mal. Entiendo que a mucha gente le parezca un estilo quizá muy confrontativo, etcétera, pero hay que entender también qué es lo que está haciendo López Obrador. Yo creo que López Obrador está tratando de construir una opinión pública que sería la opinión de la mayoría a la que representa, ¿no? Entonces, López Obrador no es nada más el presidente, la investidura presidencial, sino es, de alguna manera, el intérprete de la voluntad popular. Eso, así es. O sea, esa es la figura que tiene como presidente y como dirigente de un movimiento social. Entonces, en ese sentido, pues, por supuesto que es el blanco de los ataques. O sea, esto es también algo muy, muy tradicional en este tipo de regímenes, ¿no? Que los medios se van directamente contra el líder y todo se trata de él, y cualquier, si llueva y si truena y relampaguea, es su culpa. Y entonces, pues, obviamente está acorralado, digamos, solo retóricamente, ¿no? Por todos estos ataques de medios, pero realmente a mí me parece así, sinceramente, que quienes se degradan solos, pues son los medios que publican cosas como las que ha publicado el Reforma o el Universal, ¿no? O sea, esa manera de faltar a la verdad, de presentarse como neutrales, pero al mismo tiempo militar completamente en contra de un proyecto popular, pues me parece que son, que es faltar a su propia ética periodística, ¿no? Entonces, más allá de que el presidente les responda o no les responda, creo que son esos mismos medios los que se han manchado al no respetar su propia encomienda. Oye, Violeta, y ya que estás mencionando del periodismo de gestión, por el caso de Meme Yamel y esto que escribiste en el tuit, ¿tú sí crees entonces que hay periodismo, medios y periodistas fifí? Porque si algunos escuchamos al pueblo y llevamos la voz del pueblo, tenemos un segmento, de hecho, en Sin Censura que se llama La Voz del Pueblo, si hacemos eco de la voz del pueblo ante el presidente de la República, ¿hay algunos que no escuchan al pueblo entonces? Bueno, claramente hay medios que trabajan, como decíamos, ¿no?, para el poder económico que los financia. Hay periodismo muy holgazán, o sea, es increíble, hay... A veces yo no veo ya los noticieros de la tele porque muchos son repetir lo que sucede en las redes sociales. O sea, uno lo que quisiera cuando ve un noticiero, cuando ve un periódico, es ver algo que no está al alcance de tu pantalla de teléfono. Pero muchos medios no hacen eso para nada. No tienen trabajo de territorio en absoluto, ¿no? Hay algunos medios, y voy a insistir en pie de página, que son de veras periodistas que van al lugar y que reportan desde el lugar, y que alcanzan rincones insospechados del país. Y yo creo que eso es parte del espíritu democrático que se está abriendo, ¿no? Darle voz a esos lugares, a esas personas, a esas comunidades
de las que generalmente no solíamos saber nada. Entonces sí, creo que hay medios que trabajan pues exclusivamente para la para las consignas de quienes los patrocinan, y hay medios muy honestos que están realmente haciéndonos a todos conocer una realidad social de la que habíamos vivido completamente alienados. Y eso a mí me parece que es un giro muy positivo en el periodismo de este sexenio. Y hay medios y empresarios como Ricardo Salinas Pliego y TV Azteca en donde pueden llegar a decir no le hagan caso a López-Gatell. Esos ya están en otro nivel, ¿no? Eso te iba a decir hace ratito y se me pasó, pero es verdad. O sea, también cuando hablamos de la responsabilidad de los medios, una de las experiencias más lamentables que hemos tenido ha sido esta. Yo recuerdo cuando empezaron las conferencias de López-Gatell en la tarde, que él decía, hablé con los medios para que transmitan la información que les estoy dando y no la editorialicen y no la presenten de manera amarillista y tal. Y ese pacto duró unas semanas quizá, pero después, sobre todo el Reforma empezó a salir con todo, con encabezados amarillistas, etcétera, que empezaron a minar la credibilidad del subsecretario, digamos, para los lectores de esos periódicos, y que terminó politizando el manejo de una pandemia que de otra manera quizás ahorita podríamos haber llevado de mejor manera si todos hubiéramos sido más responsables, si los medios de comunicación hubieran atendido el llamado de unificar, ¿no? De llamar a la gente a tomar conciencia, a tener una cierta disciplina, y en lugar de eso, pues se dedicaron a atacar al subsecretario. Entonces, eso yo creo que fue gravísimo, que fue una irresponsabilidad histórica, y pues hay que tomar eso en cuenta, ¿no? Ya están candidateando, han postulado ya tu hashtag periodismo holgazán, para que veas que la gente en Sin Censura es muy activa y anda con todo en redes sociales, querida Violeta Vázquez Rojas. Oye, para cerrar, hace unos días, y me quejaba ayer de la falta de, desde mi perspectiva, de ética, de un Ricardo Rocha que me entrevista, pero que dice que con toda libertad y edita mis declaraciones cuando me refiero a sus compañeros en Radio Fórmula, y termina haciendo un masacote ahí de entrevista que pues no fue todo lo que dije, pero me hizo una pregunta y yo le di una respuesta. ¿Cuáles son los principales problemas de México? Y yo incluía entre los tres principales problemas de México, este que estamos abordando, el de la falta de honestidad, de ética entre periodistas y medios de comunicación, la prostitución de la verdad, y periodistas y medios que se asumen como adversarios, como contrincantes, como odiadores, como golpeadores de esta cuarta transformación. ¿Tú lo consideras así o a qué nivel está este problema entre los principales problemas de México? Mira, yo creo desde una perspectiva quizá un poco zen, que algunas cosas que son muy negativas tienen un revés muy positivo. A mí me parece bien, la verdad, que los medios declaren su inclinación política. Me parece muy bien. O sea, que uno sepa a qué periódico se está enfrentando. Y eso es verdad en todo, no nada más en los medios de comunicación. Creo que ser franco con la postura política nos ahorra muchos problemas y es un acto de honestidad. Creo que lo que está pasando es que los medios están teniendo que hacerlo ahora sí abiertamente. Entonces, los que antes se presentaban como neutrales, ahora son francamente opositores, son bastiones de la oposición al proyecto oficial. Entonces, a mí eso no me parece negativo, me parece que está bien. Y sobre todo está bien porque permite la emergencia de esta nueva prensa que no son necesariamente adversos al presidente, pero que tienen una ética de trabajo muchísimo más honesta y que poco a poco la gente los va a preferir, ¿no? A menos que quieras encerrarte en una cámara de eco y solamente escuchar las noticias que coinciden de antemano con tu manera de pensar. Pero yo creo que eso mismo, que puede ser algo muy negativo, ¿no? Una prensa que constantemente ataca al oficialismo, bueno, digamos, es negativo, pero tiene un lado muy positivo, que es la emergencia de una prensa que le hace contrapeso, ¿no? Como ustedes. Sí, como... pero no.
pero no se terminan de quitar las máscaras estos personajes, se siguen dando baños de grandeza y se dicen imparciales y objetivos, y los que somos cacahuatito como sin censura, pues nos decimos sin máscaras que si prefiero mil veces que me griten chairo a que me griten chayotero, y muchos de esos chayoteros pues no se asumen como lo que son, y eso es lo que nos falta para, pues, para dar ese paso para el beneficio de las audiencias y la sociedad mexicana. ¿Con qué te despedirías, Violeta? Y por cierto, con toda la claridad que nos has hablado, te invitaría para que hagas de Sin Censura un espacio en el que te puedas expresar. Las puertas siempre están abiertas, todos cabemos en un espacio, por pequeño o grande que sea, como este, libre como el viento, querida Violeta. Muchas gracias, Vicente. Pues al contrario, muchas gracias por la invitación. Me gusta mucho escuchar tu programa y nunca pensé que me fueras a invitar, así es que te agradezco de corazón. Y pues no, yo nada más diría que este es un tiempo en el que las audiencias son mayores de edad y las audiencias saben escoger, saben de diferenciar la verdad de la mentira. Y me parece que es un tiempo bien interesante para que ejerzamos esa libertad y esa conciencia y esa deliberación. Entonces, pues felicidades por tu medio también y muchas gracias por la invitación. ¿Dónde te lee? ¿Dónde te busca la gente? ¿Dónde te comparte? Porque así como Fabricio Mejía, muchos se han de haber quedado. Yo también quiero leer sus opiniones. ¿En dónde, Violeta? Pues yo en realidad me dedico a otra cosa, soy lingüista, pero pues donde suelo dar opiniones políticas es en Twitter, arroba @violetabr, y por ahí de vez en cuando llego a publicar algo, pero hace mucho tiempo que no lo hago, pero por aquí estamos, pues en redes. Eres lingüista, pero bien puedes terminar haciendo análisis en Sin Censura cuando quieras, ¿eh? Muchas gracias, pues cuando me quieras invitar, aquí estoy. Pues va a ser muy pronto. Te mando un abrazo, Violeta Vázquez Rojas, por lo pronto. Igualmente, y que pases, Vicente. Excelente día. Igualmente para ti, para tu audiencia. Gracias. Gracias. Oiga.